guk ere hausarketa e, e, sakon bat egin behar dugula Gipuzkoan daukagun e, museo e, sarearen inguruan eta eta diputazioak egiten duen lanaren inguruan izan ere Ba, nik uste dut bere garaian e, aprobatu zen e, museoen e, mapa edo museoen e, plangintzak nik uste dut e, gaur, erabateko gaurkotasuna daukala, baina diputazioak egin beharreko e, lanak, batipat patrimonioaren eta gordaioaren paperaren inguruan, ba, nik uste dut horrendik ere e, ez daudela behar bezala e, antolatuak, edo ez daudela behar bezala bultzatuak, eta horren inguruan nik uste dut ere e, autokritika puntu bat egin behar dugu. Logo, en lo que se refiera La Diputación Foral de Guipúzcoa creo que tiene que servir también de acicate para esa reflexión que necesitamos hacer. ¿no? Yo creo que la política de museos en Guipúzcoa necesita un nuevo impulso. En su momento, eh, Guipúzcoa aprobó un plan eh, de ordenación, digamos, de los museos que sigue vigente y que compartimos eh, totalmente. Pero en lo que se refiere a la Diputación, que básicamente se ha quedado de alguna manera con la competencia de eh, preservar y de dinamizar eh, y de difundir el patrimonio y de hacerlo en colaboración con los museos, pues eh, tres, cuatro años después del arranque de, de Gordaioa realmente Gordaioa no está aún eh, en, en disposición de ejercer esas funciones y eso es algo que de forma autocrítica hay que reconocer y que estamos trabajando en ello, ¿no? Por tanto, nos parece que esta, este congreso y este fórum puede ser una buena oportunidad para seguir eh, alimentando este proceso de reflexión que tenemos iniciado en la Diputación para ver de qué manera ese centro de dinamismo y de difusión del patrimonio eh, que es Gordayua puede realmente llegar a cumplir los objetivos que inicialmente se pensaron para él. ¿no?